a la mesa, a las autoridades presentes. Reafirmar que esta entrega se realiza en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de septiembre, de diciembre. Entre los derechos humanos se encuentran el derecho a la verdad, a la justicia y reparación y el acceso a la información. Por eso está enmarcado en ese día esta entrega. El Ministerio del Interior ha tomado importantes definiciones en el marco de sus competencias, que tienen que ver con continuar profesionalizando a quienes realizan investigaciones vinculadas a crímenes del pasado reciente. Hemos capacitado a nuestro personal, jóvenes policías investigadores, en herramientas específicas para llevar a cabo la investigación de crímenes de lesa humanidad. Por otra parte, se está elaborando, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, un protocolo de actuación sobre crímenes de esa naturaleza, considerando la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, que en breve, julio del año que viene, entrará en vigencia en nuestro país. Dada la decisión política adoptada, una de las primeras acciones que se realizó fue firmar el 3 de octubre de 2013 un convenio específico del que son parte la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, la Universidad de la República a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el Ministerio del Interior. El objetivo central acordado por las tres instituciones es la transferencia de la documentación, archivos en poder del Ministerio del Interior, a la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, así como garantizar a la Universidad de la República el acceso a los archivos a través de un soporte digital. Una vez que se firmó el convenio, el Ministerio del Interior proveyó la logística y recursos humanos suficientes para que se realizara el proceso de digitalización de los archivos, entre los que se encuentran los siguientes: documentos originales desde el Archivo Histórico de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, expedientes de la Justicia Militar y Supremo Tribunal Militar desde el Archivo de la Dirección Nacional de Policía Técnica, semanarios, revistas editadas y material de estudio y propagandístico de circulación legal entregados por el Ministerio a la UDELAR, Facultad de Humanidades. En la fecha de hoy estamos celebrando la finalización de la primera fase del trabajo. Esto no es la totalidad del trabajo, sino que es la primera fase, haciendo entrega de los archivos que ya hemos mencionado, que incluye documentos que van desde el año 1968 a 1974. Todavía quedan archivos por los cuales hay que seguir trabajando. Y este trabajo continúa redoblando el esfuerzo y la coordinación entre las instituciones, parte del acuerdo, a quienes aprovechamos para agradecer la colaboración y compromiso en esta tarea. Una tarea que, en definitiva, se traduce en un nuevo esfuerzo para mejorar las herramientas de investigación de estos crímenes y para continuar garantizando el acceso a la información en el marco de las normas vigentes. En definitiva, para alcanzar justicia para los directamente afectados por un pasado tan doloroso y para la sociedad uruguaya en su conjunto, que fue víctima del terrorismo de Estado. Al doctor Felipe Michelini.
Buen día a todos, especialmente el señor Ministro de Interior, Viceministro, Rector de la Universidad, autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, autoridades universitarias y el resto de los compañeros del Grupo por Verdad y Justicia aquí presentes. Para nosotros esta es una ocasión especial en el sentido que estamos recibiendo la microfilmación y el formato digital de la documentación que tiene una especial relevancia para los cometidos del Grupo por Verdad y Justicia, porque en esta ocasión se está recibiendo esa documentación de los años 68 al año 72. Como ustedes recordarán, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia tiene dos periodos temporales claramente definidos por el decreto que le da nacimiento, que es la actuación ilegítima del Estado entre el 68 y el 73 y el terrorismo de Estado entre el 73 y el 85. Este esfuerzo interinstitucional con la Universidad de la República y con el Ministerio de Interior, naturalmente con la Presidencia de la República, va en la línea de el esclarecimiento de los graves crímenes cometidos durante esos periodos, en los que los uruguayos, sin prisa pero sin pausa, estamos convencidos y convocados a esclarecer, no solo para darle respuesta a los familiares de las víctimas o a las víctimas en sí mismas, sino también para dar respuesta a la sociedad uruguaya en la construcción de la verdad, la memoria, la justicia y el nunca más. Por lo tanto, en este sentido, en esta ceremonia, nosotros estamos convencidos que se da un paso más frente a muchos otros, que obviamente ninguna de las instituciones aquí presentes tenemos el monopolio de esos pasos para la consecución de estos objetivos, que en definitiva es un esfuerzo de la sociedad en su conjunto, pero que el Estado uruguayo lo haga, no solo cumple con las obligaciones que voluntaria y libremente ha asumido a nivel internacional, cumple con la Constitución de la República y con la legislación vigente, pero también cumple con un compromiso ético fundamental, que hay cosas que no se pueden esconder y el solo hecho de esconderlas nos hace cómplices a todos. Por lo tanto, estamos convencidos que vamos en la buena dirección y que no se puede ocultar una verdad que todos sabemos que existió. En ese sentido, el acceso a esta documentación es fundamental y estamos convencidos que en los próximos meses podremos, trabajando todos mancomunadamente, poder dar más luz en pos de los propósitos establecidos. Muchas gracias.